paterna era huraña, gruesa y formidable. Cuando se reía lo hacía a carcajadas, rumiaba por razones que solamente ella conocía, aireaba a gritos sus opiniones a veces alarmantes y hablaba un dialecto noruego impenetrable para mí. Aunque nació en Estados Unidos, nunca llegó a dominar el sonido th del inglés y optó por pronunciarlo como una simple T, cambiando la sonoridad de las palabras. Cuando yo era niña, ella tenía el pelo blanco y abundante, y si se lo soltaba le llegaba casi hasta la cintura. Antes de que yo la conociese, era de color caoba. Con los años empezó a aclararse, pero recuerdo mi asombro cuando lo llevaba sin recoger. Eso solo sucedía por la noche, cuando se soltaba el rodete frente al espejo brumoso del minúsculo dormitorio húmedo de la casa de campo donde vivía con mi abuelo, quien, además, tenía su propia habitación aún más pequeña, bajo los aleros en lo alto de la estrecha escalera de madera, un lugar que casi nunca se nos permitía visitar. Una vez suelto el pelo y puesto el camisón, mi abuela se quitaba la dentadura y la dejaba en un vaso junto a la cama, un acto que a mi hermana y a mí nos fascinaba, pues no teníamos ninguna parte del cuerpo que pudiéramos sacarnos por la noche y ponernos de nuevo por la mañana. Es verano. Veo la bata de algodón de mi abuela abotonada por delante. Veo sus pechos bajos, su cuerpo ancho, sus piernas gruesas. Veo cómo le tiemblan las carnes que le cuelgan de los brazos mientras camina con ellos rectos, acarreando los cubos de metal esmaltado. Y veo los ojos hundidos, enrojecidos y feroces detrás de sus gafas. Siento el calor del sol y el viento ardiente que sopla a través de las llanuras onduladas de la Minnesota rural. Veo un cielo inmenso y el horizonte amplio y desierto solo interrumpido por bosquecillos. La imagen del recuerdo va acompañada de una mezcla de satisfacción y dolor. Hola, ¿cómo le va? Bienvenido a este programa o episodio número 2 de este ciclo Cultura Ya 2022 que estamos transcurriendo, que comenzó hace 15 días y lo tenemos al aire a través del podcast de Facebook o de YouTube eh, cada 15 días, hasta fin de año, si Dios quiere. El libro que hoy he seleccionado para nosotros es un libro notable de una autora notable que se llama Siri Hasbet, que es además eh, especialista en neurociencia, es psicoanalista, es licenciada en filología, filología inglesa por la Universidad de Columbia, ha tenido libros de ficción tan interesantes como los ojos vendados o el hechizo de Lily Dahl o todo cuanto amé, premio de literatura eh, en varios eh, concursos en el año 2003 eh, por la cual él, ella se hizo realmente por el cual ella se hizo muy conocida eh, elegía para un americano eh, ocho viajes con Sinbad, el verano sin hombres Vivir, pensar y mirar. Y finalmente, recordamos la mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres del año 2017. Y ahora, Madres, Padres y demás, que es el libro que hoy nos atrapa y que tiene como subtítulo Apuntes sobre mi familia real y literaria. Siri Hasbet, además de todo lo que les acabo de mencionar, es una mujer que tiene una, un firme compromiso con el feminismo, que trata de aventar fantasmas dentro del mundo de, eh, del patriarcado o del matriarcado, de bueno toda esa actitud rebelde que es en este momento en contra del machismo, es una luchadora permanente, muy joven todavía que nació en el año 1957 en Minnesota, de padres y abuelos noruegos. Para más datos, ella es la esposa, en la vida real, la segunda esposa del gran Paul Oster. Bien, este libro, que se titula Madres, Padres y demás, Apuntes sobre mi familia real y literaria, ha sido traducido de una manera estupenda por Aurora Echevarría. Quiero decirle, ya lo he dicho hasta el cansancio, que le tengo miedo a los libros en otros idiomas porque los quiero traducidos al español. Entonces, más allá de la calidad literaria, más allá del tema interesante o no en sí, me interesan muchísimo las traducciones de libros escritos en otros idiomas. Y solamente los traigo a la mesa de trabajo cuando me parece que son satisfactorios para mí y para usted, ¿eh? para que se entienda lo que ha querido decir el autor. En este caso, en el caso de este libro de Siri Hasbet, realmente me pareció encomiable la traducción que se ha hecho. Bueno, eh, esto, estábamos escuchando para introducirnos a este tema un momento de la sinfonía número 5 de Mahler, que es la música que hoy nos va a acompañar. Eh, y en este libro, que Siri hasbett editó en el año 21 en Estados Unidos y se editó en español en el, este año, en el 22, ella recopila algunos trabajos que ha hecho en los últimos años, desde 2016, 2017 hasta el año pasado y hace reflexiones sobre la marcha del mundo, todo visto a través de los temores de la pandemia. En su momento, cuando le hicieron entrevistas sobre este último, este último trabajo literario, ella dijo que no podía haber o no podría haber escrito ficción durante la pandemia, porque evidentemente fue algo que la mortificó mucho, y se ciñó a hablar de los recuerdos de su vida y sobre todo puntualmente de algunas reflexiones sobre hechos del momento, como acabo de mencionarles, que es una mujer que es una gran luchadora por los derechos de la mujer, también por los derechos del hombre, que ha sido cuestionada en muchas oportunidades, ella se tiene que enfrentar a un mundo machista, como ella lo dice, a veces no la interpretan. Eh, bueno, eh, hay muchas cosas que dicen que, que ella este, reflexiona, eh, cómo los hombres ven mal que una mujer se atreva con ciertos temas eh, y, por ejemplo, demuestre que conoce un poco más que lo que puede llegar a conocer un hombre. Por ejemplo, eh, habla de la maternidad habla de las incertidumbres que le resultaron eh, insoportables durante la pandemia. Dijo ella que Nueva York era por entonces una ciudad sitiada por el virus y la desesperación, realmente terrible lo que dijo. Eh, bueno, y parece que es una mujer muy cuestionada por un cierto círculo. Machista, que puede estar integrado por hombres o por mujeres, como usted lo sabe muy bien. Este es otro libro que ha sido escrito durante la pandemia. Me he encontrado con muchos de ellos editados aquí en español, quiero decir aquí en, en Argentina. Y por ejemplo, uno que les mostré hace poco en una recopilación de libros que hice, eh, Cuarentena de Petros Marcaris o Las noches de la peste de Omar Pamuk o Volver a donde de Antonio Muñoz Molina que lo tengo entre los libros que vamos a comentar en estos próximos tiempos y finalmente Padres madres y demás de Siri Hasbett. Evidentemente la pandemia ha movilizado muchísimo al ser humano y sobre todo a los escritores me imagino que también a los cineastas o a los autores de guiones, que se, eh, han tenido que, eh, a ver, han tenido que eh, investigar o bucear interiormente sobre qué sentimientos ha provocado la pandemia en el ser humano, a nivel universal. Esto ya lo sabe usted muy bien, igual que yo. Bien. En esta primera parte, que estuvimos recién recordando la infancia de Siri Hasbet con su abuela, ella la recuerda como un ser imbatible, pero al mismo tiempo muy frágil, de acuerdo a lo que después se sigue leyendo en este libro. Y en la página 22, Siri Hasbet retoma el tema de la familia y habla sobre los recuerdos. Y dice, todos estamos hechos, en mayor o menor medida, de lo que llamamos memoria, que consiste no solamente en los fragmentos de tiempo visibles para nosotros en imágenes que se han afianzado a fuerza de repetirse, sino también en los recuerdos que encarnamos y no comprendemos. Por ejemplo, el olor que lleva consigo algo perdido, el gesto o el tacto de una persona que nos recuerda a otra un sonido lejano o cercano que nos provoca un pavor desconocido. Luego están los recuerdos de otros que adoptamos y catalogamos con los nuestros, a veces confundiéndolos. Y de nuevo hay recuerdos que cambian porque la perspectiva ha sido forzada. Por ejemplo, mi abuela ha regresado a mí con una apariencia diferente. Ha sido recordada de nuevo y reconfigurada. Y hablando de el abuelo Lars, eh, la abuela se llamaba Tilly o le decían Tilly. Dice: No sé cuándo mi abuelo se desmoralizó y se encerró en sí mismo. Sé que tenía pesadillas y se despertaba gritando y que una vez golpeó el techo del pequeño cuarto donde dormía. No recuerdo cómo lo sé, pero los secretos volaban en la familia, secretos cargados de emoción. Yo veía que eran como piedras guardadas en los bolsillos ocultos del abrigo de un hombre corpulento, y que llevarlos significaba cargar con el peso de la vergüenza. ¿Acaso se pensaban los adultos que los niños no nos enterábamos? ¿Es posible que yo me enterara más que mis hermanas y primas? He usado la imagen de un diapas diapasón antes. Pero así es como recuerdo a la niña que fui, como un instrumento reverberante, no de sonidos, sino de sentimientos en las distintas habitaciones donde me encontraba con los adultos y sus enmarañadas emociones de amor y odio que debían de mezclarse con las mías y un deseo ferviente de liberarme de su peso opresivo. Pero ese deseo era tan impronunciable para mí, como lo fue para mi padre, la gran suerte es que puedo escribir ahora sobre ello. Seguimos hablando sobre esta autora y sobre este libro que hemos seleccionado para hoy. Alguien la ha mencionado o denominado a Sir Hasbet como la Virginia Woolf del siglo XXI. Eh, las comparaciones siempre son odiosas. Quizá en su lucha feminista tenga algo que ver con aquella otra autora. Pero creo que hay que ver también en qué época vivieron una y vive la otra. Eh, ¿Qué circunstancias tuvo que enfrentar Virginia Woolf? ¿Qué circunstancias tiene que enfrentar Siri Hasbet? Ella ha dicho que el útero es un territorio que la cultura occidental ha reprimido o evitado. Porque la cultura se aterroriza ante la realidad de que procedemos de un cuerpo femenino. Ella ha sido madre, es madre, tiene una hija en común, Paul Oster. Y en un momento determinado, como yo les leí al principio, ella habla de su abuela, pero después, y ya la vamos a ver en instantes, habla sobre su madre y cómo han sido o cómo fueron. Eh, armadas, formadas, conformadas, las madres y esposas del siglo XX. Bueno, eh, entre otras reflexiones que ella ha hecho después de este libro que ha provocado revuelo, dijo, se supone que la mujer no ha de saber más que el hombre, pero yo soy una bofetada en la jerarquía social preestablecida. Yo soy una bofetada en la jerarquía social preestablecida. Ahora dice que se da el gusto de reaccionar, pero parece que esto le llevó mucho tiempo y que le hizo mucho daño ese tipo de hostilidad. Y termina diciendo, entre otras reflexiones, la cultura se aterroriza ante la realidad de que procedemos de un cuerpo femenino. Es transgresora a la mujer y sobre todo es un ser pensante que a mí me fascina, quizá un tanto distante en su postura. no muy voy a decirle no hay mucha no hay mucho romanticismo en la postura que tiene Siri Hasbet. es distante, fría en su mirada, eh, equil equilibrada, equitativa, ecuánime. Trata de poner las cosas en su lugar, pero digamos que el romanticismo, entre comillas, o el sentimentalismo que se espera ¿eh? de una mujer no está precisamente en Sir Huspet, más allá de que su sensibilidad pueda eh, andar por otros carriles. Y hablando de su madre, en la página 43 dice lo siguiente, fue una madre apasionada. Una madre que en muchos sentidos hizo realidad una fantasía sobre las madres que se había propagado en los Estados Unidos a mediados del siglo, el siglo XX y la posguerra. Trabajó en casa hasta que todas sus hijas estuvieron en la escuela y nunca tuvo lo que se entiende por una profesión. Para el primer día de la escuela, Navidad o Pascua, confeccionaba cuatro vestidos a juego para sus hijas. También confeccionaba ropa y tejía jerseys para nuestras muñecas. Volvíamos a casa en autobús todos los días, después de largas horas de lectura y aritmética, y a veces de dramas tensos y confusos con otros niños. Y nos sentábamos en un taburete de la cocina y comíamos la galleta o el pastel que nuestra madre había horneado para merendar, mientras cada una le contábamos las novedades. Ella nos dejaba preparada la ropa para la escuela, metía las toallas en la secadora para que estuvieran calientes cuando saliéramos de la bañera y nos limpiaba los zapatos de charol con vaselina para las ocasiones especiales. Planchaba de maravillas. Le encantaba tener la casa en perfecto orden: el cobre reluciente, la superficie sin polvo, la cristalería transparente. Organizaba cenas envidiables. Se sentía orgullosa de sus habilidades como ama de casa y la limpieza y los arreglos elegantes le proporcionaban un placer sensual. Sigue diciendo, pero la abnegada y paciente reina del ámbito doméstico, que se encargaba de la educación moral de sus hijos, nació en realidad en el siglo XVIII. El filósofo francés Jean-Jacques Rousseau tuvo bastante que ver con su creación. Esta mujer ideal era más que un simple objeto del dominio de su marido. Tenía su propio dominio dentro de la casa cuidando sus hijos. La verdadera madre, lejos de ser una mujer de mundo, escribió Rousseau, está casi tan recluida en su hogar como la monja en un claustro. La verdadera madre era una criatura de clase media. Las mujeres pobres y de clase trabajadora nunca han estado en condiciones de quedarse en casa. Las mujeres esclavas no tenían control sobre su propio cuerpo ni su familia. Solamente las mujeres de las clases medias estaban llamadas a cumplir el ideal contra el cual se rebeló Virginia Woolf. Entonces, escribió Virginia Woolf, Dar muerte al ángel de la casa formaba parte del trabajo de las escritoras. Bueno, sigue hablando sobre eh, cómo se conformaban las madres en el siglo pasado. Eh, eran un resultado, digamos, según los estudios o análisis que ha hecho Siri Husbett, de la propuesta que hizo Jean-Jacques Rousseau en el siglo XVIII. Pero también después en otros capítulos ella habla de el ideal griego, ¿m? sobre la belleza definitiva eh, sobre la misoginia, sobre su indiferencia hacia las mujeres eh, y llega a una conclusión que después la vamos a ver cuando estemos terminando el libro. Que a mí me impactó muchísimo, no porque no la sepa o no la perciba o no la adivine, sino que lo dice Siri Husbett, una mujer que ha estudiado y sigue estudiando sobre el tema. Ella supone que la misoginia es odio, es envidia, ¿eh? Es, eh, es ese descarte que se tiene hacia la mujer que hace, que piensa, que tiene poder, que ejerce la autoridad, el mundo masculino o el mundo machista, porque puede ser femenino y machista, no acepta ese tipo de mujer. Y ella supone que todo es cuestión de un odio del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre, que ha ido evolucionando a lo largo de los años pero que en este 2021 se ha marcado tanto. Y también se pregunta, o nos hace, nos deja la reflexión de por qué hay tanto femicidio en este momento, por qué hay tanto odio entre los hombres y las mujeres. ¿Qué ha llegado a provocar eso? Ella tiene su postura y después yo se la voy a leer, o se la voy a... Sí, a transcribir de alguna manera, a transmitir. Pero realmente a mí me ha dejado pensando y lo he charlado con personas de mi cercanía y no descartan, personas inteligentes que tienen una formación y no descartan de que esta postura que tiene o esta teoría que tiene Siri Hasbet pueda llegar a tener su gran razón. Pero eso lo dejamos para después, seguimos escuchando la música de Mahler que hoy nos acompaña. y voy a dar un gran salto dentro de este libro que hoy nos ocupa, Madres, Padres y demás, que tiene 410 páginas aproximadamente. Y me voy a la página 162, 63, 64, donde ella habla sobre la misoginia ¿sí? y sobre la diferencia que hay en el trato de la sociedad hacia el quehacer femenino intelectual y el quehacer masculino dice Siri Hasbett a la novela moderna se la asocia desde hace tiempo con las mujeres del mismo modo que a las mujeres se las asocia con el cuerpo la emoción y la naturaleza lo que se ha considerado bajo, turbio, sucio y lo opuesto a lo elevado a la mente, el intelecto y la cultura que se asocia con los hombres. He sabido que Platón dio las gracias a los cielos por no haber nacido mujer o esclavo. Aristóteles describió a las mujeres como seres inferiores y machos deformes. Admito, dice Husbeth, que me encanta leer a Aristóteles. Vuelvo a él a menudo, pero soy profundamente consciente de que los griegos, Aristóteles, entre ellos, eran misóginos y que su legado sigue vivo entre nosotros. La división entre mente y cuerpo está presente en las ideas contemporáneas en la misma medida que dominó el pensamiento griego. Ha estado presente en nuestra literatura durante siglos y seguirá estándolo a no ser que contrarrestemos la influencia de manera activa. ¿Mm? Eso es lo que ella propone a las mujeres. Escritoras. Sigue diciendo: Yo no creo que estemos hechos de dos sustancias, mente y materia. Nuestra mente no se cierne de forma misteriosa sobre nuestro cuerpo y lo controla de algún modo. Yo no soy platónica ni cartesiana. Las mujeres no son más naturales que los hombres, pero esa verdad no impide la parcialidad, no cambia el hecho de que la sucia corporeidad se asocia con la feminidad. Todavía hay detractores de la novela que la ven como un entretenimiento ligero para las mujeres porque ellas son quienes las devoran con más fervor. Los hombres de verdad, se supone, no leen libros de ficción, mastican hechos históricos y exploran los secretos de la naturaleza. Y si leen libros de ficción, Estarán escritos por hombres que les imprimirán el tranquilizador sello de masculinidad y endurecerán así un género blando, femenino, emotivo y sensiblero. Además, si hay hombres de verdad que se muestran apasionados con la literatura y se consideran guardianes de la seriedad y la cultura superior, a menudo los mueven prejuicios explícitos o implícitos contra la obra escrita por mujeres. Y nosotras, dice Haspet, tampoco estamos libres de esos sesgos. El canon de los grandes, entre los cuales hay muy pocas mujeres, no puede evitar suscitar en ellas sentimientos de inferioridad, auto desprecio y a veces desesperación. A menudo me pregunto por qué no cesa nunca, dice Haspet. ¿Por qué los libros escritos por las mujeres son menospreciados o están sujetos a criterios falsos? ¿Por qué, por ejemplo, se critican los libros escritos por mujeres cuando su protagonista no es simpático? ¿Acaso es simpático Raskolnikov o lo es Madame Bovary? ¿De dónde sale ese criterio? Nunca he visto hacer semejante recriminación a los escritores masculinos. ¿Por qué las novelas con referencias intelectuales e ideas complejas se topan con resistencia si las ha escrito una mujer, mientras que si su autor es un hombre, se le califica de erudito y profundo? Sigue diciendo Hasbet. Esto no es nada nuevo, pero algo nuevo ha sucedido en el estudio de la literatura. Cuando hice el posgrado de literatura inglesa a fines de los años 70 y principio de los 80, casi todos los profesores y la mayoría de los estudiantes eran hombres. Eso ha cambiado. Es importante, dice una académica, señalar que el estudio de la literatura se ha feminizado a la vez que se ha devaluado. Feminizarse significa ni más ni menos que hoy en día el número de mujeres que estudian literatura es más elevado que el de los hombres. En Estados Unidos, otras disciplinas como las matemáticas, la psicología y el derecho han corrido la misma suerte. En cuanto las mujeres entran masivamente en un campo, su prestigio cae en picada. Y terminamos diciendo esto que ella opina en la página 165. Las artistas tenemos que lidiar con lo que yo llamo el factor puaj. <laughs> Un consenso cultural generalizado acerca del cuerpo como lo femenino y la mente como lo masculino. La idea persistente de que la literatura escrita por mujeres es a la vez más y menos respecto a las obras de autores masculinos. Más emocional, más personal más autobiográfica, pero también menos intelectual, menos contenida y menos universal. Hacemos una pausa musical y seguimos, en este caso, hablando de cine, de teatro, como ya les he prometido que vamos a hacer en cada uno de nuestros programas. Y ahora nos vamos a la cartera teatral, musical, cinematográfica de eh, Córdoba y de Argentina y de Buenos Aires, que es, como siempre repito, el lugar donde eh, tantas manifestaciones artísticas tienen lugar, tienen cabida. Bueno, y en los últimos días se ha hablado mucho del Festival de Marta Argerich en el Teatro Colón de Buenos Aires. Junto a Charles Dutoit como eh, el director de la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Y la participación de su hija eh, Anne Argerich Dutoit que participó en la historia de un soldado de Straminsky, junto a su madre y a Charles Dutoit que fue esposo de su madre en algún momento. Bueno. Eh, el, a ver, la gran, el gran puntapié inicial, el inicio del Festival Argerich en un teatro Colón repleto, dice el crítico Pablo Coan, que estuvo a la altura de las expectativas que siempre despierta el regreso de la eximia pianista. Intensa, altamente técnica y siempre sorprendente. Su actuación conmovió a los espectadores. Después da algunos detalles de los aspectos eh, técnicos de la obra que se presentó. Y bueno, en, dicho de modo sencillo, la aparición de Marta Argerich en los escenarios de Argentina siempre revoluciona mucho al mundillo que tiene que ver con la música, la música clásica en este caso ella más allá de Stravinsky estos días ha interpretado a Ravel a Berlioz entre otros y además se puso al tanto de un libro que se ha escrito ha escrito una argentina Adriana Riva sobre la vida de eh, Marta Argerich que se llama Sol Mayor en una edición preciosa que ha sido prologada por Anne uh, Argerich-Tutuat, eh, que cuenta con el aval de la gran pianista, y bueno, es un acontecimiento que ha revolucionado al mundo del de teatro musical en la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros nos quedamos con las ganas de escucharla en vivo y en directo a la gran Marta Argerich, que por razones... Por todos conocidas, no puede llegar hasta Córdoba porque los costos son infernales directamente. Hace dos o tres años, antes de la pandemia, se pudo hacer, ahora ya no se puede. Pero bueno, eh, usted entre a la programación del Teatro Colón y, por ejemplo, va a poder asistir a algunos de los eh, conciertos que ha dado Marta Argerich en los últimos días en la ciudad de Buenos Aires. El Teatro Colón, con esa política que tiene de llegar a todos los públicos, eh, a veces de manera directa o a veces en diferido, nos pone en conocimiento de las maravillas que eh, uno puede ver sobre su escenario, ver y escuchar sobre el escenario del Teatro Colón, que para mí sigue siendo lo más lindo que tenemos en materia de arte musical en la Argentina, porque allí va lo mejor, puesta de una manera opuesto, el teatro de una manera realmente espectacular y con el aval del público y el aplauso del público. En este caso, la gente, para decirlo en criollo, se vuelve loca con Marta Argerich. No sabemos si ella se vuelve loca con los argentinos, pero tiene algunos gestos ¿eh? que indican que baja de su Olimpo. En algunos momentos y tiene cierta. A ver, no da entrevistas. Eh, <laughs> puede, tener, puede llegar a tener cierta complacencia para que el público se sienta bien con ella. Por ejemplo, haber puesto a su nieto en el escenario del Colón eh, con una camiseta de la selección argentina con el número 10, un chiquito que en Ginebra, creo que es en Ginebra, estudia piano, va a ser uno de los discípulos de Marta Argerich o continuación de la historia musical de Argerich. Bueno, eso fue muy simpático y cayó muy, muy bien. Bueno, y dentro de lo que se puede ver en la ciudad de Córdoba, ya no nos vamos a Buenos Aires, sino que nos quedamos acá. Eh, Usted puede ver la película, yo le hablé la semana pasada, no, la semana pasada no, la anterior, ¿eh? en mi primer programa, de que podía ver en Netflix la película El último acto ¿eh? de Kenneth Branagh sobre los últimos momentos o los últimos tiempos de vida del gran William Shakespeare. Después me enteré, y ahora tengo que hacer la salvedad, de que esa película en Netflix le han cambiado el título y se llama Todo es cierto o Todo es verdad. Acuérdese que trabaja Kenneth Branagh, Judy Dench y Ian e. McKellan dentro de los protagonistas. Una película preciosa que usted puede ver en Netflix a partir del título de Todo es verdad o Todo es cierto, que fue en realidad el título que tuvo primitivamente el drama Enrique VIII escrito por Shakespeare. Bueno, acá en cine la conocimos como el último acto, ahora usted puede verla en Netflix a través del de título Todo es cierto o Todo es verdad. Bien, y para hablar de cine tengo que mencionar a la película que ha conmocionado al público, sobre todo femenino, ¿eh? en estas últimas semanas se llama Buena suerte Leo grande y tiene a la gran Emma Thompson como protagonista ¿Cuál es la historia? Una historia que ha regocijado a algunos y ha bueno dejado un tanto indiferentes o eh, con una distancia prudente a otros. A mí me pasó esto último. Es la historia de una mujer de sesenta y pico de años que se da cuenta a esa altura de su vida ya no está con su esposo tiene uno o dos hijos, una hija creo, y en un momento determinado, bueno, evidentemente llega a la conclusión de que ella nunca supo lo que era un orgasmo en su vida sexual, una vida que tuvo treinta y pico de años con su esposo. Entonces decide probar, decide incursionar, decide ver si puede llegar a lo que es comúnmente conocido como un orgasmo o una plena satisfacción sexual. Contrata eh, bueno, contrata los servicios de un taxi boy y ¿qué pasa después? se encuentra en la habitación de un hotel que ella arrienda por dos horas cada vez y bueno, eh, con toda la simpatía que usted le puede imaginar o se puede imaginar con Emma Thompson ella hace de una mujer frustrada avergonzada eh, por momentos lanzada para ver qué pasa si consigo o no su objetivo es otra cosa. Pero yo tengo que decirle que eh, hay una crítica en La Nación de Marcelo Stiletano con la cual abriero profunda y totalmente. Él dice que este planteo es artificioso y que allí hay una relación calculada. A mí me pareció lo mismo. Yo soy de la generación que piensa que sexo sin amor, en fin, las cosas son muy difíciles. Y bueno, eh, más allá de eso, la película está muy bien realizada. Hay una química enorme entre el personaje de Emma Thompson y el personaje de Leo Grande, que es este muchacho que es Taxi Boy, que tiene 29 años, y que ella representa a una mujer de 60 y pico. Bueno, hablando de Kenneth Branagh, yo dije: bueno, vamos a hablar de los que en su momento fueron esposos. Kenneth Branagh en su momento fue esposo de Emma Thompson. Ahora él tiene otra pareja, ella tiene otra pareja con hijos. Eh, todo quedó muy bien resuelto. Pero yo dije: qué casualidad, que este, hoy voy a hablar de dos. Bueno, no es tanta casualidad en el mundo del cine porque es muy fácil enamorarse de los coprotagonistas que acompañan a los actores eh, o se acompañan entre sí. Eh, por un lado, todo es cierto o todo es verdad, una película que me pareció completita, perfecta, que puede ver en Netflix, y la otra es la gran atracción de estos últimos tiempos que se llama Buena Suerte Leo Grande. Bueno, yo opino eso de la película, a usted opine lo que a usted le parezca, pero... Bueno, tenía que decirlo. Eh, vamos a hacer una pausa musical. Usted va a escuchar esto que nos va a dar pie para introducirnos en el próximo bloque. Se estará preguntando por qué de la Sinfonía número 5 de Mahler no fuimos a este área maravilloso que se llama Una furtiva lágrima de Amor, el Elisir de Amor de Gaetano Donizetti, que se puso en el Teatro Colón hace muy poco tiempo, porque se habló mucho, se habla mucho del rol de Javier Camarena, un Tenor ligero mexicano, que en este momento está de gran moda y dicen que es el mejor eh, tenor del mundo, en su rango, digamos. Y yo puse la versión de Luciano Pavarotti. Y cuando lo escuché a Javier Camarena, no en el Teatro Colón, sino en grabaciones, haciendo este mismo rol de Nemorino, eh, diciendo que en este momento es el mejor tenor del mundo, más allá de un Jonas Kaufmann, bueno, también me pregunté si realmente estamos asistiendo a una pérdida de calidad vocal dentro de los cantantes líricos y sobre todo de los cantantes varones líricos. Fíjese usted que no estoy hablando de divas, estoy hablando de divos, porque Últimamente ha habido un desfile interminable y descartable, una industria de divos. Eh, surgen grandes voces, los aprovechan las eh, discográficas y después van desapareciendo. Hay grandes grupos musicales, así como se hicieron los tres tenores en la década del 80, después muchos eh, empresarios y productores se atrevieron a juntar voces masculinas y hacían lo que serán las fanáticas del mundo, porque generalmente las que se enloquecen con las voces eh, líricas somos las mujeres. ¿Qué diría Siri Husband de todo esto? Pero es así. Entonces yo dije, Javier Camarena es muy bueno, muy sensible, eh, con muchos matices, es precioso lo que hace, que estuvo en el colón haciendo Lyric Sir d'Amor. Pero Pavarotti y Domingo, o del Mónaco, o Caruso, para hablar del más emblemático de todos los tiempos. No, estas voces no son iguales. Entonces, yo quise traer la voz de Pavarotti haciendo una furtiva lágrima, porque esa interpretación es única. Y si bien tiene ya muchos años de haber sido grabada, sigue tan impecable, tan poderosa, tan sublime, tan sensible como siempre. Ya no hay voces así, con esa magnitud, ya no hay, porque la industria de la lírica ha estropeado muchísimo, no les ha dado posibilidad de crecimiento a voces que eran maravillosas, que son maravillosas y que van a seguir siendo. Pero, eh, perdóneme, no sé si todo tiempo pasado fue mejor, pero en el arte, en el mundo de la lírica, le aseguro que sí. Hacemos otra pausa musical y ya terminamos con el libro de hoy, Madres, Padres y demás, y con la propuesta que nos hace Siri Hasbet a través de este libro de ensayos. Tenemos que ir dando un final ya a este programa de hoy. Y eh, esta mujer, Siri Haspet, se ha basado en mmm, semblanzas de personas que han marcado su vida o autoras, como eh, en el caso de Jane Austen, o de Emily Bronte, o de Virginia Woolf. Y por sobre todas las cosas, a mí me impresionó que este libro trata sobre la misoginia y sobre su reacción que es el feminismo. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con lo que dice Siri Hasbet. Posiblemente en, algunos, eh, en algunas regiones, en algunos estados, en algunas situaciones, en algunas clases sociales la cosa es diferente. No tengo la misma, eh, el mismo sentimiento de que el hombre sea mi enemigo. Eh, soy de los que piensan que hombre y mujer tienen sus cualidades y sus defectos eh, que todo debería y <laughs> sí, debería ser más equitativo eh, ella dice que su forma de ser su conocimiento eh, es una mujer muy preparada es una bofetada en la cara de las jerarquías preestablecidas y para ir terminando quiero leerles en la página 321, cómo comienza el capítulo que se titula ¿Qué quiere un hombre? Este libro está dividido en 12 capítulos y comienza diciendo así en este capítulo, en la página 321. Misoginia viene del griego miso, que significa odio, y giné, que significa mujer. He llegado a reconocerla en mi propia vida, dice Hasbet las bofetadas verbales, la rabia farfulladora, el desdén furioso y las miradas de asco. La misoginia también pisotea, golpea, estrangula, viola, arroja ácido, apedrea, mutila y asesina a las mujeres. Es un odio extraño si uno se para a pensarlo, porque todo ser humano ha nacido de una mujer o de una persona con órganos reproductivos femeninos. Después de nacer, un bebé suele ser amamantado por su madre u otra mujer, y en muchas culturas la crianza recae más que nada en las mujeres. En comparación con otros odios de un grupo de personas hacia otro, la enemistad de la diferencia que se basa en la identidad tribal, la religión, la clase, la raza o la localización geográfica y que puede estallar en guerras, actos de terror o genocidio, las mujeres pertenecen a todos los estados, castas, clases, religiones y tribus. Y aquí cierro el libro porque quiero leerles algo de lo que ella ha manifestado, que a mí me pareció digno de ser tenido en cuenta, por lo menos para pensarlo. Dice, Sir Husbeth, que le parece desolador... El auge de los gobiernos autoritarios en todo el mundo. Una cuestión que obedece al miedo que cosechan los progresos de la mujer. Una cuestión, reitero, que obedece al miedo que concitan los progresos de la mujer. Sigue diciendo, la ultraderecha está furiosa. Lo percibe como una humillación. A los hombres blancos les va estupendamente bien en todo el mundo, igual que siempre. Pero el ascenso de la mujer da pie a la furia, a la rabia que se está canalizando a través de movimientos políticos. Es una especie de ira moral. Y bueno, tendrí, eh, debe, debemos terminar. Y dice al final, estoy convencida de que convendría abolir el mito del progreso. No es verdad, dice Hasbet, que las cosas mejoren siempre. En este momento se vive un retroceso ideológico, como lo demuestran los partidos reaccionarios que campan a sus anchas en Europa. Bueno, yo diría en todo el mundo. También dice ella, agrega, tenemos el ejemplo de Ucrania, un ejemplo horripilante de lo que es una agresión. Bueno, y aquí damos fin a este libro que es realmente digno de ser tenido en cuenta porque si usted se pone a pensar en lo que dice, si usted tiene interés ¿eh? en ponerse a pensar en lo que dice Sir Husbet a través de estas páginas, Realmente es para tenerlo muy en cuenta. Bien, señores, me voy a despedir con la frase que nos ha acompañado o que me viene acompañando a través de tantos años, cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni no utopía, es justicia. Vamos a cerrar con la música maravillosa de Pequeña Flor, de Sidney Bechet, ¿eh? que ya inauguramos, entre comillas, el primer programa con ella. Quiero agradecer a Mercedes, Raquel, Marcelo Moreno, juli Marta Murias, Kete de Molina y tantos más que en su momento me apoyaron a través de Facebook o si no a través de YouTube o si no me escriben por mi Gmail o si no me entero a través de el WhatsApp. Cuando es gente muy íntima o cercana, me escriben por WhatsApp. Quiero agradecerles a todos ustedes que están conmigo, que comparten esta expatriada, <laughs> por llamarlo de alguna manera, que es hacer un programa de esta manera. Pero yo estoy realmente muy contenta y cada vez que me tengo que poner a estudiar, entre comillas, lo que tengo que decir y a sacar apuntes y a investigar, me siento tan bien. Espero que usted me acompañe en este sentirse bien, porque es parte de la vida. Ya que vivimos, tratar de vivir lo mejor posible y e, e ingresar en el mundo de la cultura artística es parte de ese buen vivir, más allá de tantas otras cosas que hacen falta. Para vivir de la mejor manera posible. Será hasta dentro de 15 días en que volveremos con otro programa. ¡Ay, ¡Oh, qué lindo! Ya me estoy acordando del libro que he seleccionado para usted para el tercer programa, el tercer episodio. No se lo pierda. Cultura ya para todos. ¡Chao!